En un incidente ocurrido en la colonia industrial de Morelia, Michoacán, elementos de la unidad especializada en combate al secuestro se enfrentaron a civiles armados en una vecindad presuntamente utilizada como casa de seguridad. La agresión tuvo lugar durante una operación de la unidad especializada en combate al secuestro en la calle Cromo, resultando en la lesión de 4 agentes de la Policía de Investigación. 3 de ellos fueron trasladados a un hospital mientras que uno recibió atención en el lugar. Ante la gravedad de la situación, se solicitó apoyo a la Coordinación Nacional Antisecuestros, Guardia Nacional, Guardia Civil y Policía de Morelia para resguardar el área y garantizar la seguridad ciudadana, dado que el enfrentamiento se prolongó. Durante el intercambio de disparos, 3 presuntos agresores, identificados como Alejandro N., José N. y Luis N., resultaron heridos y fueron trasladados a un centro médico, mientras que Félix Antonio N. y Juan Carlos N. fueron detenidos en el lugar. Se confiscaron 3 armas de fuego calibre 9 milímetros. Félix Antonio N. enfrenta una orden de aprehensión por su presunta implicación en el delito de secuestro. Las autoridades continúan con las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos.